Hola amigos, buenos días. Miren, estoy aquí en la iglesia adventista del séptimo día de la ciudad de Augusta. Acabo de llegar. Yo trato de llegar aquí temprano, como a las, son como las 9 y algo ahorita. El servicio de canto comienza a las 9 y 15. Y aquí comienza el servicio, pues a las 9 y 15. Y tengo mi lección de escuela sabática. Y la Biblia que la tengo ahí en mi carro, ahí está mi carro. Entonces ahorita se ve vacía, se ve vacío el parqueo. Solo están tres carros ahí, que son los hermanos que vienen a comenzar el culto. Y al ratito aquí se llena. Ahí les voy a hacer otro video para que miren. Pero hoy estoy aquí porque entiendo que soy pecador y de los más malos. Pero Dios nos da 6 días para que trabajemos y un séptimo día para adorar a Dios. Yo hoy vengo porque soy agradecido con Dios porque me da mucha bendición a mí, mi familia, mis hijos, mis familiares. Y me gusta venir a la iglesia porque mi mamá me enseñó desde pequeño que hay un Dios creador que nos ama. Primero me enseñó en la iglesia católica y después a mi mamá le explicaron cómo era adorar a Dios correctamente, que Jesús vino a morir por nosotros y que existe un Dios creador y que hay una salvación y que Dios nos cuida y nos ama. Pero aquí está, mira, la iglesia, hay un gimnasio. Gimnasio allí también es comedor. Tiene parqueo amplio. Y la razón que nos reunimos el sábado es porque Dios nos pide ahí en la Biblia, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El séptimo día de la semana es el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Entonces, ustedes lo pueden encontrar eso en la Biblia. En Éxodo 20, del 8 al 11, pueden encontrar allí que dice, les voy a decir un poquito del versículo. Dicen, Éxodo 28 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para tu Dios, después sigue, en él no harás obra alguna, tú ni tu siervo, ni tu burro, ni nadie. Ahí lo pueden leer, está en Éxodo 8, del 20, del 8 al 11. Entonces, saludos a todos, que Dios los bendiga. Vamos aquí ahorita a entrar a la iglesia. Aquí es el resto del parqueo. Y aquí tienen los hermanos, han puesto florcitas bonitas, miren, para la entrada. Bien arregladito. La grama está cortada. La iglesia es bonita, sí. Aquí vivimos en Augusta. Augusta es una ciudad importante, pero es bonita en algunos lugares y en otros lugares no es tan bonita. Es como estar en una quinta o sexta ciudad. Es una ciudad pobre, pues. No es como Nueva York, como Chicago, como Miami, como Orlando. Pero ahí está el rótulo. Ahí dice Iglesia Adventista Hispanoamericana del Séptimo Día, Augusta. Bienvenidos. Y esas banderas que le decimos en Nicaragua, yo las sembré aquí para que hubiera algo más permanente y que naciera cada año. Y yo las sembré, miren, las sembré pequeñitas y miren qué hermosas están. Y aquí es la iglesia. Aquí todo es alrededor de la iglesia. Y aquí estamos, ya parece, ya se oye el canto, se siguen cantando ahí. Ya se oye el servicio de canto. Lo mismo cuando yo vine aquí a Augusta, estaba descuidado los palitos estos aquí. Y venimos con un hermano colombiano le bajamos lo que ven ahí, pues, estaba muy alto y las bajamos y las compusimos. Y ahora aquí está la iglesia en la que nosotros nos reunimos cada sábado. Como les digo, yo cada sábado vengo aquí a agradecerle a Dios porque yo solo trabajo 4 días, de lunes a jueves, 10 horas cada día.
Y después el viernes descanso, trabajo ahí en la casa, hago un mandado. El sábado vengo aquí a la iglesia y el domingo también descanso, trabajo en mi jardín, en mi casa. Y así, pero hoy por agradecimiento a Dios, porque Dios es amor y porque así deberíamos ser los humanos nosotros, agradecerle a Dios por todas las bendiciones. Hoy yo en agradecimiento a eso vengo aquí a la iglesia. Y aquí está, miren qué bonito, vamos a entrar ahora. Ya los hermanos están con servicio de canto. Esta niña que está aquí. Hola, buenos días. Feliz sábado. Esta niña que está aquí, tiene nicaragüense, o sea, el papá es de Nicaragua, ¿verdad? Tu papá es de Nicaragua. Sí, ¿de qué ciudad es de Nicaragua? Creo que es Puerto Cabeza. ¿De dónde? Puerto Cabeza. Ah, Puerto Cabeza. El papá de ella es de Puerto Cabeza y es una muchacha adventista del séptimo día. Tu mamá es de Honduras, ¿verdad? La mamá de ella se llama Claudia y es de Honduras. Sí, mucho gusto. Y aquí estamos en la iglesia. Aquí no hay todavía muchos hermanos porque apenas está comenzando el servicio de canto. Somos los primeros en venir aquí a adorar a Dios. Ya los hermanos están en el servicio de canto aquí ahorita. Vamos a comenzar con nuestra celebración. ¿Qué tal, Isabel? Y aquí estamos entonces. Algunos de los hermanos que hay. Y hoy nos bañamos, nos peinamos y nos ponemos bonitos para andar aquí bien guapo. Aquí está la iglesia. Miren qué bonito. Dice, más vale un día en tus atrios que muy fuera de ella. Así es, más vale estar un día aquí que estar fuera de ella completamente. Completamente uno se pierde, pues, más de lo que ya está perdido. Aquí está el baño de los hombres. Y aquí tiene varios cuartitos donde reciben clase. Aquí está el baño de las mujeres, de la 10, dice. Y la clase de los niños, el jardín de infantes, miren, aquí reciben clase los niños. Y vamos a ver si está abierto aquí. Aquí está un lugar de reunión que también se hace clases, pero también es lugar de reunión para hacer reuniones y. Cuando hay que pelearnos, que no, que sí, que aquí, que es el hermano, que es el hermano. Entonces aquí es. Y aquí sigue. Aquí hay otro lugar que le dan clase a los niños. Aquí miren qué bonito. Dice, los primarios le dan clase aquí. Están los nombres de los niños. Nelly, Angelina. Ian, ahí están los nombres de los niños: Elías, Lucas, William, ¿cómo dice? What? Natán es la cosa. Natán. Y aquí es una. Aquí le dan clase a los niños para que aprendan de Dios, que aprendan de la Biblia, que aprendan que hay un Dios bueno, que es un Dios que nos da amor, un Dios que nos cuida, un Dios que nos da salvación. Solo hay que orar. Fácil, en cualquier lugar. Uno ora y le pide a Dios. O le agradece a Dios. Y Dios está ahí para escucharnos. También es bueno venir a la iglesia para aprender y a tener comunión con los hermanos. Y las hermanas también. Miren qué bonito aquí otra clase. Otra clase aquí se ha puesto bonito.
Así que los que vivan aquí en Augusta están invitados a venir. Y aquí otra clase para niños. Lo mismo aquí dice, yo soy un niño de Dios, dice ahí. Y yo también. I am a child of God. Aquí es de la clase de cuna para los niños chiquititos, los tiernitos, que apenas están caminando. Sí. Entonces, aquí hay otro inglés que está en Filipenses 4:13. Dice, I can do all things through Christ who strengthens me. Entonces, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bonito eso. Si sé algo de la Biblia, ¿usted qué cree? Me han enseñado aquí los adventistas. Mi mamá, también que le agradezco mucho que me enseñó el camino verdadero. Ella antes estaba en el camino, pero había mucha equivocación. No digo que es malo, es bueno, pero no era, no había, no estaba muy bien. Entonces, este es el video que les quería hacer. Tal vez les guste, conozca un poquito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Augusta, Georgia. Todos son bienvenidos. Mire, ahí dice, todos son bienvenidos. Y en junio del 6 al 11, que ya pasó, creo, había esta una escuela de vocaciones. Sale pues. Ok, ahí nos vemos. Feliz sábado a todos. Recuerden de buscar en Éxodo 20, del 8 al 11. Ahí nos explica acerca del día correcto de adoración a Dios. El día que Él pidió, no el que el hombre dice. Sale pues. Nos vemos.